tu kuija masih ukuna hi masih nasa ta kana ho panggici tu kuija nasa ta kali ho mangas paka ali pa chamika panggici runa jakta kuna paka usemanta rikuci antawang pakta kapanci ali samska ukuna kana ho paici ari kai pachapika kana ho panci mi mai pija taita Leonidas por añota yuyarina pacha wasigopi kaika San Antonio poca waiku jaktapimi sakirishpa kapang ari yuyarishpa kana pachakuna chayashka pang taita Leonidas por año iskaychunga iskun enero kija kakpi wacharishka kunamanta amigos amigas como están ustedes esperamos que se encuentre muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal Rafael Pérez Andrango, al programa Runa Yaktakunapa Kawesai, la vida de las comunidades. Estamos en la capilla de Monseñor Leonidas Proaño, queda en la comunidad Pocahuayco de San Antonio de Ibarra, provincia de Imbabura. Este 29 de enero, nacimiento de Monseñor Leonidas Proaño. Taita Proaño, huacharishka kunamando yarishpa, kaishina, kai yupaychaykunata, yuyarikunata, paktachishpa, kagripan. Leonidas Proaño y otros obispos de Latinoamérica prepararon la segunda conferencia de obispos latinoamericanos y del Caribe, que se realizó después en Medellín, Colombia. Él fue uno de los principales preparando. Y ahí, en Medellín, en 1968, los obispos latinoamericanos que se fueron convirtiendo al Dios de los pobres y a los pobres de Dios, por primera vez en la historia de nuestros pueblos, se pusieron de lado de los pueblos maltratados y oprimidos. Y les dijeron que estaban a favor de su liberación en todos los aspectos, político, económico, social, yo añadiría incluso religioso. Ese es el obispo Leonidas, profeta. Pero él no es el único profeta. Acá dice, ¿no? Yo haré... En Deuteronomio 18, yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Y sabemos nosotros que en el bautismo somos llamados y consagrados como profetas y profetisas. Entonces, al recordar estos 114 años de Leonidas por año, tenemos que preguntarnos, ¿de qué manera yo, niño, niña, joven, señorita, papá, mamá, abuelito, abuelita, casado, soltero, viudo, divorciado, lo que sea, ¿de qué manera yo tengo que ser profeta y profetisa? En mi lugar, en mi casa, en mi barrio, en mi comunidad, en la iglesia, en la sociedad, cuando tengo un cargo público, porque no es malo tener un cargo público, es necesario. Lo malo es que muchos lo toman como la gran oportunidad de su vida para robar, porque ya no viene otra. Pero el cargo público es importante, es necesario. Eso quería decirles. Lo que habla Jesús, o lo que hace Jesús, que no es querido por las fuerzas del mal. Si nosotros hacemos el bien, tampoco muchos no nos van a querer. Nos van a odiar, vamos a tener enemigos gratuitos. ¿Acaso el obispo Leonidas no sufrió? A ver, cuénteme un sufrimiento de Leonidas. Me encarcelaron. Me metieron preso. En el tiempo de Rodríguez Lara. Sí. Ahí había un peruano también.
Y me contó. Estaban en una reunión como hacemos siempre y dijeron que eran unos comunistas que estaban preparando la revolución, la subversión. Igualito, ¿no? El año pasado, sobre todo en la Sierra del Perú y donde yo estoy, una ciudad que se llama Juliaca, la gente salió a protestar contra una presidenta que desde el principio traicionó, es decir, ella había dicho, si sale el presidente Castillo, si lo vacan, yo me voy con él. No se fue con él, se quedó con los otros, con los contrarios. Y cuando la gente le echó en cara su traición, entonces ella mandó al ejército y a la policía. Y en una tarde mataron a 18 personas en la ciudad donde estoy, Juliaca, con balas y con perdigones, disparados a 3, 4 metros, los perdigones, por la espalda a muchos. Un médico jovencito que estaba auxiliando a un herido como el samaritano, recibió una bala en la espalda, le partió la aorta y murió. Entonces eso se da siempre. Y no hay que tener miedo a la contradicción, incluso a la persecución, porque el mismo Jesús tuvo que pasar por la persecución.